Dele nomás. Ya os parecí mi abrazo que me van a otra. ¿Lo abrazo o no? No, separado. No, sin abrazo. Sí. No, yo no quiero que me abrace. Ah, yeah. Yo te abrazo. Yo que me abrace. Hola, aquí estamos con Martín Siguieren, icónico capitán de la selección de Chile y de los Cóndores. Un gran amigo y una gran persona que nos conocemos desde muy chicos y hemos ido creciendo juntos. Así que estamos muy contentos de estar viviendo este proceso juntos. Aquí les presento a Rodrigo Fernández, también un amigo, antes que ser el 10 de los Cóndores. Una de las piezas claves de este equipo, de la clasificación histórica, el cerebro que lleva a los Cóndores y un gran jugador y gran persona. Mi inicio personalmente en el rugby nace en mi colegio, que es de origen británico y por ende el rugby es el deporte principal. Siempre fui creciendo viendo a los jugadores de mi club como ídolos. Después me tocó ver a mi hermano jugando en el club, después en la selección. Y desde ahí como mis aspiraciones siempre fue ir a jugar con ellos, compartir cancha con ellos para juntar experiencia. Me tocó compartir cancha con ellos en el club mucho tiempo y también en la selección. Y desde ahí que conocí el alto rendimiento, me enamoré un poco de la competencia. Me enamoré un poco de la hermandad del grupo y también de lo bien que se pasa y todo lo que se disfruta haciendo este deporte. Sí, bueno, yo también parte en el club. Liderado un poco por mi viejo. Mi viejo también jugó muchos años en el club. Ganó un par de campeonatos nacionales ahí y él fue el que nos empezó llevando. También vengo de una familia tengo cuatro hermanos, yo soy el cuarto, así que los tres más grandes también jugaban y era como un poco el panorama de la familia, donde nos íbamos los domingos a entrenar ahí a la escuelita y era el día que pasábamos todos juntos ahí en el club jugando y viendo a los otros. Y yo iba a ver los partidos de mi hermano y era así. Y también eso seguía en el colegio, también fui a uno de los colegios británicos donde el rugby era muy importante, era como ese campo de batalla que uno compartía con los compañeros del colegio y pasaba toda la semana esperando que llegue el sábado para poder jugar con los compañeros y ahí un poco donde he ido esa fase de enamorarme del deporte, de enamorarme de lo que generaba y en ese entonces era nada más que disfrutar. Pero en ese disfrute una cosa dio a lo otro y me nominaron a jugar por la M19, donde estuve en dos procesos jugando dos sudamericanos y ese fue, digamos, mi primer prueba de lo que es un poco el alto rendimiento y lo que era representar a Chile, que me encantaba. O sea, era un orgullo gigante, no solamente mío, sino que era un orgullo de mi familia y eso me motivaba mucho. Y después, llegando a la adulta en el club, me tocó compartir con jugadores mayores que estaban ya en la adulta de Chile y al tiro me empecé a mezclar con ellos, me puse a entrenar con ellos y empecé a vivir este ciclo, me metí en este como círculo virtuoso de donde entrenaba más fuerte, jugaba mejor, lo pasaba mejor en la cancha y eso me motivaba a seguir entrenando más fuerte y me metí en este círculo gracias a los compañeros que en ese minuto estaban en la selección y eso me llevó a llegar a la selección adulta y bueno, y empezar a enamorarme del proceso y de lo que era representar a Chile. Te excediste, ¿eh? Un poquito, me va a hacer. Ya borra la parte de... No, Llegamos al final. Sí, bueno, o sea, un proceso largo, ya van 5 años un poco desde que partimos. Y bueno, la clave para mí siempre fue el enamorarnos más del proceso,
de disfrutar cada momento más que pensar en la clasificación. O sea, si el 2019 nos quemábamos la cabeza pensando que el 2022 íbamos a tener que clasificar a Chile, era muy difícil. Un poco la manera que lideramos este proceso fue ir disfrutando cada momento, cada pequeño desafío que se nos iba presentando en el camino, y eso fue lo que nos mantuvo, creo que constante, lo que nos mantuvo con hambre en lo alto y los bajos. Pero eso, en verdad, o sea, es difícil hoy día pensar para atrás en todo el proceso, más que en eso que te digo, de que realmente encontramos la forma de disfrutarlo, disfrutar cada desafío que nos iba apareciendo. Yo iba a complementar un poco lo que dice Martín. Para nosotros esto hoy día es un sueño cumplido, que clasificamos a Chile por primera vez a un mundial, pero cuando yo era chico, cuando éramos chicos, nunca se me presentó como un sueño clasificar a Chile a un mundial. Era algo tan lejano, tan difícil de lograr, que ni siquiera era un sueño que teníamos. Ese sueño lo fuimos armando a medida que empezamos el proceso. Y ahí que fuimos pasando las diferentes etapas, primero con Uruguay y Brasil, después con Canadá, que fueron unos partidos muy difíciles, que dejamos a Canadá por primera vez afuera de un mundial. Ahí como que se empezó a reafirmar un poco nuestro momento, y nosotros mismos también empezamos a convencernos realmente de que íbamos a ganarle a Estados Unidos, que era un rival que hace un año o dos años nos había metido 70 puntos. Hay una parte muy importante acá que se ha hablado poco de la pantalla que hace Siren. Ahí está, Siren le hace una pantalla al que la va a atacar. Pásala, weón. La cagó. Pásala. Comió. Pásala. Espectacular. Lindo momento. Espectacular. Sí, se cumplió un año hace un par de días. Yo creo que, o sea, ver el video me trae recuerdos muy bonitos. Más que nada de la celebración cuando llega todo el equipo a tirarse de arriba mío, creo que fue uno de los momentos más lindos que he tenido jugando rugby, porque se ve como la esperanza del equipo, la fuerza y todo lo que motivó, todo lo que forjó ese try en el equipo. Más que nada eso, o sea, creo que la esperanza que le dio el equipo haber hecho ese try y haber quebrado a Estados Unidos en un momento así, en esas condiciones, nos dio un poquito más de fuerza para convencernos y para realmente ir a buscar esa clasificación. Sí, o sea, para mí ese fue de los momentos más especiales de ese partido. Fue, bueno, primero la salida cuando salimos del camarín, poder ver el estadio casi lleno con la gente rugiendo, pero después que tú comentabas, cuando se corta la luz, estuvimos 20 minutos dentro del camarín, se estaba cayendo el cielo, hacía frío, la gente no tenía ideas si es que el partido iba a continuar o qué iba a pasar, y volver a salir de ese camarín y ver que el estadio, yo lo veía casi que más lleno, la gente rugía aún más fuerte, y ver eso de que la gente estaba ahí haciéndonos el aguante, de que no se iban a ir, de que estaban confiando en nosotros, ese fue para mí el momento más especial. Bueno, después del traje del yo-yo, pero pero no, ese fue el momento que creo que me llenó de energía, nos llenó de energía para salir a buscarlo en Denver. El aguante que tuvo la gente fue impresionante. Bueno, primero mucho tiempo que se pasa juntos, ese yo diría que es el factor más importante. Es mucho tiempo porque estamos del 2019 juntos, y no es solamente en los procesos de selección que estamos, sino que después se juega Selknam, que también estamos juntos, así que es prácticamente todo el año que nos vemos las caras casi que todos los días, salvo serán 5 semanas que, al año que no nos vemos las caras, pero después de todo ese tiempo compartido uno se empieza a conocer, se conoce bien, pues se conoce las mañas, se conoce de arriba para abajo a cada uno, además que es mucho tiempo que uno viaja, así que te toca compartir piezas, pero más allá de eso también se hace un trabajo, un trabajo de,
de realmente profundizar con cada uno y el hablar de los desafíos que lleva cada uno fuera al rugby, hablar de los sueños que lleva cada uno, de las personas a quien uno le agradece, el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Todo eso es un trabajo que se realiza con los distintos psicólogos que hemos tenido, que al final eso es lo que hace que el grupo se afiate. Si bien el grupo uno puede decir que está unido, eso es algo que nunca se deja de trabajar. El realmente sacarse todas las máscaras, de sacarse todas las capas y mostrarse a uno tal y como es un trabajo que hemos hecho para realmente unir al grupo. Tocaste un punto que es el de la nómina. Es una decisión súper difícil para los entrenadores y para nosotros como jugadores vivir ese proceso de que somos 50, casi 50 jugadores y que después van solo 33 al Mundial. Quedarse afuera es súper complicado y es súper, puede ser un trago súper amargo para algunos jugadores. En ese sentido, hemos hecho un trabajo, como dice Martín, de unión de grupo. Al final, los objetivos que nosotros nos planteamos como equipo son de todos, son de los 50, son de todo el staff, son de todo Chile. Y por ahí lo hemos llevado. O sea, al final son 33 los que viajan a jugar un mundial, pero los que se quedan acá y la gente que se queda acá siempre va a estar con nosotros y va a estar acompañándonos en busca de ese objetivo. No se puede revelar información. No, sí, exacto. Información secreta. Información secreta. Secreto de Estado. Son secretos que sí se mantienen en el... Sí, lo único que se puede decir un poco, o sea, lo primero que nos dijeron los infantes acá, nosotros no les vamos a aportar en lo técnico, porque no sabemos mucho de rugby, ni en lo táctico, por lo mismo. Después en lo físico, tampoco. O sea, lo que fuimos a entrenar durante esa semana es un poco la parte mental y yo creo que ahí los cosacos son pero especialistas y por no decir los más especializados pero en Chile para ese tema, así que fuimos a buscar un poco de eso, creo que lo encontramos y nos llevamos una herramienta importante para seguir trabajando y una buena arma para enfrentar los desafíos que se nos vienen. Ahí recalcar que el Cuerpo de Infantería Marina tiene un espíritu de equipo, de cuerpo, como se llaman, súper fuerte y potente, en el que es más importante mi compañero que yo mismo. Entonces, nos llevamos esa enseñanza que es súper importante y súper valiosa para todo este proceso que viene ahora, que ya va quedando poco, pero que la logramos interiorizar muy adentro porque la tenían demasiado presente. Y ahora realmente entendemos como esa hermandad que existe y la traspasamos al equipo. En ese sentido, yo creo que el rugby es un deporte un poco más noble. Las reglas están muy claras y cada vez hacen más énfasis en la seguridad de los jugadores. Por lo que los golpes que se generan al ser un deporte de contacto son siempre de acuerdo a las reglas que establece World Rugby. O sea, está todo muy claro, todos saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y en caso de que hayan golpes que están fuera de la ley, se puede generar esos roces dentro de los jugadores, pero lo que pasa generalmente y la mayoría de las veces es que los golpes se mantienen bajo una nobleza, bajo una caballerosidad que no da para enojarse, sino que al contrario, después de los partidos se generan momentos que uno felicita al otro por haberlo tacleado tan fuerte o haberlo golpeado tan fuerte. Y bueno, para complementar también es un poco lo que se trabaja de la parte mental, o sea, uno quizá que no sabe mucho ve un partido y no entiende cómo el nivel de agresividad que se está manejando para no pasarte de rosca y empezar a agarrarte, pero es un poco la formación que tiene el rugby de los valores, del respeto, de la disciplina, de estar jugando, si bien al límite de la agresividad, siempre dentro del marco de la ley y dentro del respeto hacia el juego, hacia el árbitro y hacia tus rivales. Así que hay que saber controlarse, hay que saber estar
en ese balance de tener el corazón caliente, pero la cabeza fría. Bueno, estamos prácticamente casi, bueno, toda la mañana acá. Generalmente salimos tipo 3 de la tarde. De ahí los que tienen universidad y otras obligaciones se van para allá, pero nosotros los cesan. Bueno, yo trato de hacer un poquito de pega dentro de lo que es mi emprendimiento, pero estos días es más difícil. La prioridad está puesta acá en el recuperarse, en el alimentarse, en descansar y también distraerse un poco. Uno aprovecha la tarde para hacer un poco las otras cosas que le gusta. Hoy día Rodrigo está jugando harto golf, creo que quizá mucho. Qué mejor día. Pero sí, pasamos casi todo el día acá y uno piensa como, bueno, para salir hasta las 3 de la tarde y tenía harto tiempo para hacer otra cosa, pero la verdad que la energía que uno gasta acá, toda la energía, ¿no?, que uno pone y que se entrega acá en los entrenamientos, en las pesas, en todo lo que te toca hacer, es casi que toda. O sea, uno sale en la tarde sin muchas ganas de hacer nada más que descansar y prepararte para lo que viene al día siguiente, que uno sabe que también va a estar durísimo. Así que yo hoy día estoy enfocado en darle mi todo a esto. Sí, yo también, la verdad que estaba trabajando part-time antes, pero decidí hace como un mes renunciar para dedicarme estos últimos 3 meses full a los entrenamientos. Como dice Martín, es bien exigente el entrenamiento, sobre todo la primera parte, por lo que hemos estado bastante cansados y entrenando mucho. Y cuando llegamos a la casa no se acaba ahí, sino que empezamos a hacer análisis de video, a ver los entrenamientos y al final dedicamos mucho tiempo también afuera acá a conocer mejor el sistema, a saber lo que tengo que hacer en cada momento. La preparación en ese sentido ha sido muy exigente, tanto en el ámbito físico como táctico, y por eso estamos viviendo el día a día, poniéndolo todo acá, disfrutando cada momento. La verdad es que lo pasamos muy bien, pero disfrutando esa exigencia y ese desgaste que te produce, porque es lo que al final nos mueve para alcanzar los objetivos que queremos. Yo no sé nada. Sí, bro. La verdad que no. ¿Qué nos puedes contar? Que tú sabes, claro. Yo no sé nada. Quizás tú tenés más información. No, nos han así mostrado poco, pero uno más o menos se puede imaginar los estándares que vamos a estar, los estándares que nos vamos a estar metiendo. Es un mundial donde los estándares son los más altos, no se pone mejor que eso. Sabemos que uno del sitio, más o menos nomás, pero que estamos todos asados ahí, que tenemos nuestro centro de entrenamiento, vamos a tener nuestro gimnasio, la cocina francesa, un poquito peor que la chilena, pero por ahí es buena. Y después estar viajando 48 horas antes a los partidos, pero creo que ese factor de como no saber tanto un poco lo que te maneja la ansiedad, yo creo que si uno lo ha vivido ya como que te lo puedes imaginar y te empezás a adelantar. Hoy día nosotros estamos yendo prácticamente a lo desconocido y eso es algo que también nos ayuda a estar enfocados en este momento, en el entrenamiento y ir también disfrutando este momento, que este es un poco, este es el sueño, no allá en Francia, sino que todo este proceso que hemos ido viviendo es parte del sueño, así que no. Yo la verdad que de lo que hay allá no sé mucho, más que lo que te acabo de comentar. Eso cambió recién para este mundial. Antes se jugaba creo que cada 4 o 5 días. Y primera vez que para un mundial se juega cada 6 o 7 días. Es por lo mismo que te mencionaba antes de la seguridad de los jugadores y el desgaste de los jugadores. Al final uno queda tan golpeado y tan cansado después de los partidos que por la seguridad de los jugadores se opta por
jugar cada una semana. Que es algo que nosotros hemos vivido, o sea, en las ligas que jugamos todos los fines de semana, desde chico, que desde los 10 años jugamos cada 7 días. En ese sentido, la planificación se hace muy importante y también el descanso y la recuperación. Uno no se puede pasar en los entrenamientos durante la semana porque tiene que llegar al partido lo más fresco posible para ir a cansarse ahí. Entonces, al final se hace muy importante el análisis, la junta entre los mismos jugadores, a ver los partidos de los rivales, a ver cada detalle de los contrincantes y ir así aprendiendo más que en la cancha, aprendiendo mucho en los computadores, en los videos, ir analizando, porque al final si uno empieza a quemar las patas en la cancha durante la semana, uno llega al partido cansado y no puede hacer lo que planificó toda la semana al final. ¿Qué puede ser? No sé, un las escape igual entretenido. El año pasado, después de... Nos tocó ir a jugar contra Uruguay, o sea, la segunda parte del torneo del ASLAR era en Uruguay y habíamos ganado un partido acá. ¿Contra quién habíamos ganado antes de viajar? ¿Jaguares puede ser? Sí, creo que habíamos ganado a Argentina y justo coincidencia habíamos celebrado en el camarín escuchando escape. El grupo español y habíamos cantado eso en el camarín y ahí ha estado un poco esa, ahí ha sido la energía del camarín. Y cuando nos fuimos a Uruguay, llegamos al hotel, tuvimos la primera comida y íbamos subiendo al ascensor, justo me tocó a mí estar en el ascensor y seguíamos con las canciones pegadas, íbamos en el ascensor ahí con los compañeros cantando y hay un viejo ahí, que es viejo en el ascensor, y nos dice como, ah, buena, le gusta, ustedes son del rugby, la cuestión. Que él era fanático de uno de los equipos de allá de España y que buenas canciones estábamos cantando. Y nosotros, ah, sí, las conoces. Sí, pues claro que sí, yo soy el manager del grupo y nos estamos quedando aquí. Y nosotros se nos cae la boca y decimos, no puede ser. Y dice, sí, dale, vamos a bajar a comer a las 9, bajen y ahí nos juntamos con los chicos. Y bajamos y a las 9 están ahí todos los del grupo. Muy buena onda, hasta compartimos una cerveza con ellos. Nos reímos y tenían el concierto al día siguiente. Y nos invitaron a todos y fuimos como equipo ahí al concierto. Bueno, los que conocerán SCAP entenderán la dinámica un poco, que formato mosh pit y nosotros estábamos, pero... enajenado ahí, saltando y cantando todas las canciones. Eso fue muy lindo. Después, una de sus mismas canciones se convirtió en uno de los himnos que tiene el equipo, la canción Niño Soldado, que también justo conectada con el camp que hicimos con los cosacos el año pasado, con ahí medio militar, así que fue algo que fortaleció un poco al equipo y nos dio un pequeño himno también. Esa está buena. Buena. Linda, linda de clara. Dale, yo. Creo que hemos vivido un proceso muy largo y muy duro. Creo que hemos llegado a conocernos a niveles que conozco a poca gente. Estoy muy feliz por la amistad que hemos formado, mucho más que de ser compañeros de equipo. Creo que hemos logrado lo que vinimos buscando, hemos formado una buena amistad, hemos formado parte de un gran equipo, hemos liderado los dos un poco el equipo también y hemos, creo que, inspirado mucho a mucha gente, que era una de nuestros grandes metas y grandes objetivos que teníamos. También plantear un desafío que creo que todavía queda mucho por delante, todavía tenemos idea y objetivo en conjunto que queremos seguir construyendo y seguir transmitiendo esa inspiración a los niños, sobre todo para que elijan este camino y disfruten igual que nosotros, porque la verdad es que habiendo conocido un poco el mundo laboral más normal y la vida de rugbyista profesional, creo que es algo que es un privilegio gigante y que todo el mundo debería tener la oportunidad de hacerlo. Sí, bueno, nada,
decirle que sigamos, que sigamos trabajando esa amistad. Creo que, como el Yo-Yo dice, ya hemos compartido muchos momentos especiales y es la amistad que uno tiene, no solo con el Yo-Yo, pero con el resto de los compañeros, que hace que esos momentos sean pero mucho más especiales, mucho más memorables. Y seguir trabajando eso. Creo que, como decía el Yo-Yo, todavía queda mucho. Si nos seguimos empujando el uno al otro, si seguimos disfrutando como lo hemos venido haciendo, creo que nos quedan muchos momentos especiales por delante. Todavía somos unos lolos, 27 añitos, nos queda todavía un par de años de circo, así que seguir ahí trabajando juntos, seguir liderando al grupo, que creo que lo hemos venido haciendo bien. Y eso, seguir disfrutando del camino, que es lo más lindo. Este más pretencioso, ¿cómo se dice? Más... No, pero ya... Sí, más supersticioso, así... Ya dejé todas las cabalas de lado. Tú le decís como... Le decís, o sea, como, dale, yo quiero que hagáis un buen try. Pero, ¿cómo me decís eso? No seas mufa. Solo las mufas, no, pero no cabalas. No, le cuesta la mufa. Yo, nada. Comer rico, descansar harto, tirar las patas y hacer todo lo para llegar así, pero con las patas frescas. Es lo que más me preocupo antes de los partidos. Pero todo eso, cuidar esos detallitos para poder llegar con las patas frescas y listo para poner ahí el cuerpo en la línea. Y ahí, después del triunfo, la aceleración, te hablas de comer. ¿Qué es el plato preferido para decir, sabéis que ya terminamos, ganamos, me lo merezco? ¿Qué sería? Un merecido. Una fría, bien helada. Una Gunsmann. Una Gunsmann. Está bien. Sí. Como dijimos antes, en Santa Laura la gente fue uno más y una motivación demasiado importante para nosotros para hacer lo que logramos. En este proceso lo necesitamos más que nunca. Nosotros pensamos mucho en la gente, en todas las personas que nos apoyan, y realmente lo necesitamos para ir a lograr los objetivos que tenemos en mente en esa cita planetaria. Sí, yo... Un mensaje a las futuras generaciones, de los que ya no están siguiendo, de que se atrevan a soñar, de que se atrevan a llegar a donde estamos nosotros. Hemos hecho un trabajo pero durísimo para marcar un poco el camino, y creo que hoy día el camino está bien marcado. La federación está haciendo un trabajo importante junto al IND y todo el apoyo privado y público que se nos está dando para que ese camino se pavimente y para que los cabros chicos puedan soñar con estar acá, puedan soñar con ser rugbyistas profesionales y optar por esta vida que vivimos nosotros, que está tremenda. O sea, está muy entretenida, se disfruta mucho y que se atrevan a soñar.